Y hablando del talento de mi tierra y el talento que le ha ido sacando aquí año, todo este año, día con día, hay un talento que queremos dar a conocer. No pudo acompañarnos físicamente, pero fuimos a hacerle una nota sobre esto que él hace y que en Celaya ha destacado mucho el trabajo de cineastas y en el tema de los documentales. ¿Qué te parece si vamos a verlo? Ay, por supuesto, acompáñenos, está muy interesante. Y comentamos y regresando. Celayense, orgullo y talento de nuestra tierra, nos dio la oportunidad de platicar con él y comenzó por contarnos qué fue lo que le impulsó a tomar la decisión de estudiar cine digital y cómo posteriormente comenzó a trabajar en otras partes del país. Mi historia comenzó cuando empecé a estudiar ciencias de la comunicación en la Universidad de la Cita Benavente. Ahí tuve la oportunidad de que Diana Rentería, Claudia Rodríguez, me parece, y a Mayrani Luna me invitaron a participar en un documental que se llama De Rieles y Durmientes. Con ese documental, bueno, se llevó a un festival, se ganó y todo tuvo un buen aceptamiento por varios festivales. Entonces eso dio pie a que yo me dedicara completamente al cine. Y uno de los cortometrajes de los cuales hice en Monterrey, pues bueno, se pasó en el Festival de Cine de Monterrey, Festival Internacional de Cine de Monterrey, se pasó en el Festival de Cine del DF y en Aguascalientes, me parece, y bueno, estuvo dando como varios tours en varios festivales. Solamente ganamos en Monterrey. Y al igual en Guadalajara también estuve haciendo otros documentales, otros videoclip y sigo haciendo todavía cortometrajes. Entonces ya hemos ganado varios premios, yo junto con el equipo de trabajo que tenemos allá en Guadalajara. El talentoso joven nos contó lo difícil que ha sido mantenerse estudiando y nos platicó cómo es que su madre y su familia lo sacaron adelante, no solo a él, sino a todos sus hermanos. Ha sido un proceso de casi 7 años de estudiar y luchar por el sueño y buscarlo, e ir a tocar una puerta y seguir y sufrir, porque desgraciadamente es una carrera muy cara, una carrera donde en México pues no está muy apoyada. Ella es una comerciante de Celaya, algunos de las personas ya me conocen, y pues bueno, estoy orgulloso de mi mamá porque gracias a ese negocio, a esa lucha constante, a estar siempre buscando el apoyo y todo, pues me sacó adelante. Entonces, pues nada, gracias al apoyo de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, a la lucha constante que he tenido yo, bueno, hemos salido adelante. Pero esto no es todo, porque todo ese esfuerzo y lucha constante rindieron frutos, ya que en el mes de octubre Jesús viajará hasta África para llevar a cabo un nuevo proyecto que tiene en puerta, en el cual participará como director de fotografía. Les cuento algo de mi proyecto. Bueno, les cuento mi proyecto. Vamos a estar junto con la doctora Iliana Landeros Casillas en África. Vamos a grabar un documental acerca de los saharauis, que bueno, parte de la historia de los saharauis es sobre España llegó a con los saharauis y bueno, los invadió. Eso fue como en 1836 más o menos. Nos vamos el 4 de octubre, vamos a estar una semana en España, en Madrid, donde vamos a vernos con unos estudiantes de la Escuela de Cine de Madrid y unos amigos que nos van a apoyar. Pues chavos, fantástico, ¿no? El talento de mi tierra, Jesús Córdoba. Yo me acuerdo de esa película de Rieles y Durmientes, como escuchamos, se fue a participar y le fue muy, muy bien con esa película. ¿Tú te acuerdas de eso de que denunciaba las vías del tren aquí en Celaya, cómo nos entorpecían el paso? Creo que sí, no lo tengo tan claro, pero creo que sí. Bueno, está haciendo como
al mismo tiempo de un trabajo artístico con los cortometrajes, pues una labor altruista, Tony, bueno, en Monterrey ya pinta para estar internacionalmente también. Muchísimas felicidades. Y ahora con este plan que seguramente te va a ir muy bien, Jesús, director de fotografía hasta África. Wow. Aquí nos va a grabar por allá. Una tribu que tiene su historia y por algo precisamente pusieron el ojo en los saharauis que nos platicaba Jesús. ¿Saharauis? ¿Así saharauis? Se dice. ¿Saharauis? Saharauis. Saharauis. Y bueno, es un logro importante cruzar pues los continentes, porque desde América claro. Cruzas a Europa, están en España, luego de ahí se van a África, que está pues relativamente cerca, una parte de África. Y hacer este trabajo, bueno, seguramente le va a dar muchas oportunidades a futuro para que siga desarrollando. Sí, conociendo tradiciones, experimentando, son completamente culturas diferentes a las nuestras. Y bueno, yo creo que eso le va a servir de experiencia para hacer mucho mejor su trabajo y, bueno, tener muchísimo más talento. Felicidades. Hay que preguntarle si este cortometraje, digo, este documental de Rieles y Durmientes, a ver si lo pueden encontrar ustedes en YouTube. Si no lo han podido ver allá en casa, ojalá lo busquen en internet, porque vale la pena, y más como celayenses, conocer esa visión y ese ojo cinematográfico, porque aparte está muy bien realizado y denuncia este problema que vivimos los celayenses, de sí, que te hombre, cortan se lo la roban. De aquí para allá, y son ¿crees? Minutos sí. Que hasta las ambulancias se quedan ahí de repente. Sí, Pili, la verdad es que sí, está fuerte, y bueno, vamos a seguirle los pasos a nuestro talento de nuestra tierra. Felicidades a Jesús Córdoba y a seguir cosechando éxito. Oye,